¿Estamos listos? Bueno, producida la votación que al efecto establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se ha producido entonces la votación única en la que las cinco más alta mayoría y que compone la quina son las siguientes, solo señalado en el orden de los apellidos. En primer lugar, don Jorge José Abot Charme. Segundo, don Raúl Alfonso Guzmán Uribe. Tercero, don José Andrés Morales Opaso. Cuarto, don Luis Humberto Toledo Ríos. Y quinto, don Juan Enrique Vargas Biancos. Paso a indicar la votación que obtuvo cada uno de los cinco propuestos y los demás que participaron en este proceso de nombramiento, de designación de la quina para el Ministerio, para el Fiscal Nacional. En la votación, el resultado de la votación fue la siguiente: don Jorge José Abot Charme, 7 votos. Don Raúl Alfonso Guzmán Uribe, 11 votos. Don Juan Carlos Manrique Rosales, 1 voto. Don Rafael Leopoldo Mera Muñoz, 4 votos. Don José Andrés Morales Opaso, 7 votos. Don José Luis Pérez Calaf, 1 voto. Don Luis Humberto Toledo Ríos, 11 votos. Y don Juan Enrique Vargas Bianco, 9 votos. Los demás candidatos no tuvieron votación alguna. El acta respectiva con la indicación de la votación pública que se hizo queda a disposición de los interesados una vez que esté autorizada el acta por el ministerio, por el secretario de la Corte Suprema.